Pues ya estamos de regreso aquí en la cocina con Ernesto para mostrarte cómo hago yo esta deliciosa chicken breast de caldo de verdura, preciosa, deliciosa, exquisita. Y pues vamos a necesitar dos pechugas de pollo completita y las vamos a lavar, quitarle el exceso de lo que tenga, de la suciedad o del mismo jugo. Y vamos a reservarlo ahí en nuestra olla express porque lo vamos a hacer rápido. Le vamos a poner apio, le vamos a poner albahaca, le vamos a poner cilantro y le vamos a poner media cebolla y también ajo, un ajo completo, y lo vamos a poner a hervir en la vaporera hasta que esté ya listo, hirviendo, para que esté en su punto para deshebrar el pollo y conservar el caldo que va a ser la base para hacer esta deliciosa sopa chicken breast. De regreso para mostrarte cuáles son los vegetales que voy a utilizar para hacer esta deliciosa sopa de pollo, de pechuga de pollo, y voy a estar ocupando una papa de ejotes. Le voy a quitar las orillas, lo que son a nuestros ejotes, para limpiarlos. Ya estuvieron previamente lavados y lo más limpios que pude tenerlos. Y también voy a estar ocupando lo que es media taza de elote ya jimado. En este caso yo estoy utilizando congelado. Y pues tiene casi el mismo resultado, dos zanahorias que le voy a quitar las cáscaras y pues vamos paso por paso. En este momento estoy pelando los ejotes, quitándole las esquinas para la estética. Los vamos a picar, déjame dar una lavadita, pero los vamos a picar bien picados en cuadritos para que se vea más estética lo que va a ser nuestra sopa y así poderla comer con más gusto y más sabor, disfrutarla. Y la voy a reservar de este lado de el plato donde voy a estar depositando lo que va a ser todas las verduras que voy a picar una a una. Y te recomiendo que le quites la cáscara a lo que es la zanahoria para que así cuando ya la cocines no se te haga aprieta en el caldo y se vea bonita. Y la partimos a la mitad, a la mitad y a la mitad en cuatro mitades. Y esas cuatro mitades la vamos a partir en pequeños cuadritos, lo más poquito que puedas. Cuidado con tus dedos de no cortarte. Pues estamos en la cocina con Ernesto haciendo una deliciosa pechuga de pollo para estos inviernos que viene y que nos va a quedar deliciosa. Y aquí estoy pelando lo que viene siendo la zucchini, perdón, la calabaza, esta calabacita. Como viste, la calabaza no estaba muy, que digamos, fresca, ¿verdad? Pero tampoco la voy a tirar. Le quitas el cuero y como te puedes dar cuenta, en el interior de ella, pues sigue estando buena para el consumo. Y pues igualmente el mismo proceso, picada en cuatro para así llevarla a hacer en cuadritos de una manera rápida y fácil y rápido. Voy a utilizar una nada más, he decidido, y vamos a pelar la papa de la misma manera, quitándole el cuero, la suciedad, para posteriormente picarla en cuadros. Y así toda esta verdura vamos a acompañarla en nuestro caldo que vamos a hacer delicioso y que les va a encantar a tu familia. De hecho, les va a encantar porque va a ser concentrado y lo picamos como si fueras a hacer unas papas con chorizo y así mismo en slices grandes. Puedes utilizar la papa que gustes, si puede la roja de preferencia, me le da muy rica la papa roja. Igualmente la vamos a reservar aquí en nuestro plato donde ya he picado las otras verduras. Y continuamos aquí en la cocina con Ernesto elaborando esta chicken breast soup o caldo de pollo, de pechuga de pollo. Y pues mira, quiero mostrarte cómo ya viene quedando la pechuga de pollo ya cocida en lo que es la olla express. Si no tuvieras olla express, pues en una convencional, ordinaria, y este sería el resultado express. En 10 minutos está todo esto listo. Vamos a conservar el ajo porque lo vamos a necesitar para sazonar lo que va a ser más todavía, aumentar, incrementar el sabor de nuestro caldo. Y pues todos los demás vegetales que están ahí, las verduritas estas, las vamos a colar para así nomás sacar solo lo que es la base de esta
chicken breast o este caldo y están al dente, a punto de desbaratarse nuestras pechugas de pollo. Y continuamos en la cocina con Ernesto elaborando este delicioso sopa de pechuga de pollo. Es muy sencillo, el siguiente paso a seguir, amiga, amigo, es lo que viene siendo sazonar lo que va a ser la base, y vamos a ocupar para esto un tomate y media cebolla, que me había pasado comentártelo en las otra anterior paso, y un poquito de lo que viene siendo pasta o espagueti, ya de este que viene tronado, crunchado, quebrado, y vamos a ponerlo ahí en el sartén para alcanzar un simple tonalidad, no muy dorada. Simplemente queremos que con el aceite y el mismo calor de la estufa tome una tonalidad media oscura, no quemarse. Y vamos a ocupar sal y consomé de pollo para resaltar aún más el exquisito sabor de lo que va a ser esta deliciosa sopa de pechuga de pollo. Y aquel colador lo voy a utilizar para colar y no se vengan los excesos de lo que fue el apio, lo que fue el perejil, el cilantro, la albahaca, el epazote. Y pues aquí estamos preparando esto y esperando que llevar a ese color a lo que va a ser la pasta. Y ahí tengo reservado el ajo que saqué, y vamos a empezar por echar lo que es la cebolla, y ahí mismo esperando que también se vaya dorando junto con la pasta. Es poquita pasta, si no tienes de esta, de lo que viene siendo, puedes utilizar también de codito, de conchita. Y lo que yo hago es esto, mira, le saco lo que es el ajo y lo termino de dorar ahí mismo en el mismo sartén, y eso le resalta mucho, demasiado sabor a esta deliciosa sopa y a cualquier otro caldo, no nomás a esta sopa. Y te recomiendo ese truco, que lo uses, amigo, amiga, para así darle aumento a tu sazón. Y es una cuchara de sal, más o menos lo que te cupo en la palma de tu mano. Y ahí vamos a añadir el caldo de la base donde se cocieron las pechugas de pollo, las chicken breast. Y mira, ahí vamos a retirar este exceso y ahí vamos a estar revolviendo. Y ahí mismo, rápido, esta cuestión es rapidísimo, amiga, pues lo más complicado ya se hizo, que fue cocer las pechugas de pollo. Y vamos a añadir una cucharada de consomé de pollo para resaltar aún más lo que es el sabor de las pechugas. Y si tú tuvieras otra verdura que quisieras añadir, no hay problema. Esto todo junto, toda esta unión de sabores va a quedar espectacular para sobrellevar el invierno que ya viene a la vuelta de la esquina y que te va a quedar de exquisita y deliciosa. Amiga, amigo, anímate a hacer. Y voy a ocupar yo un poquito de arroz del que tenía ahí guardado para aún así echarle, pero no sé, estoy pensándolo aún, porque aún así la sopa se ve muy bonita. Y no sé, eso ya es criterio tuyo, si tuvieses arroz, para le añades arroz por separado. Y ahí le estoy poniendo un poquito de lo que va a ser pimienta, nomás una espolvoreada, para que coja ese color, ese sabor, perdón, de lo que da la pimienta. Y ahí mismo vamos a taparla para esperar que hierva y ver este resultado divino, precioso. Mira qué belleza de sopa. Y pues así más o menos va a quedar una vez que se cuecen nuestros vegetales. Pues aquí estamos de regreso en la cocina con Ernesto preparando esta deliciosa sopa de chicken breast, y así quedaron nuestras pechugas ya cocidas. Vamos a proceder a deshebrarla para así ya después montar lo que va a ser en nuestro plato. He decidido simplemente poner los vegetales, la sopa con la chicken breast, pero como te digo, si tú tuvieras arroz, lo puedes añadir en el último momento, lo calientas un poquito en el microwave y lo pones añadido a lo que viene siendo esta sopa. Simplemente yo lo haré normal, así como estuvo el caldo, y mira qué delicioso, ya lo probé, quedó buenísimo. Y pues bueno, este es el resultado
de lo que es nuestra deliciosa sopa. Mira, ni para qué pedir más. ¿Por qué comprar en lata? Pare de sufrir si usted lo puede hacer. Continuamos en la cocina con Ernesto con esta deliciosa sopa de pollo, pechuga de pollo. Y como miras, bienvenidos de nuevo a la cocina con Ernesto. Y así nos quedó nuestra deliciosa sopita de pechuga de pollo, riquísima, calientísima y concentrada. Fácil de hacer, económica, va a encantar a la familia y sobre todo nutritiva. Suscríbete a mi canal En la Cocina con Ernesto para esta y otras más recetas. Comenta, haz tu comentario. Delicioso.